extraña es que no se haya dormido todavía. Porque no gastamos energía hoy. Había sido un día completísimo. Cuando llegue a casa le daré dos besos a su mamá porque me haya dejado llevar al niño a la nieve. Creo que era perfecto. Porque el fin de semana que viene van a ser temperaturas igual, la nieve, la cosa está ya peor. Ya casi hoy era el día ideal. Sin viento, la temperatura perfecta, impresionante. Vale, os dejo. Bueno, a ver cómo sigue hoy. Últimamente la queja está un poco rebotada. Hasta que digo que la que tiene que ir al psiquiatra es ella, que le pasa. Yo sé que sí, que estoy sobreexcitado por la medicación, que me ha dado un pelotazo y parece que esté en la estratosfera. Me parece que lo habéis notado, ¿no? Estoy un poquito hito, pero bueno, ya me están graduando la medicación, han dado la paroxetina de la mañana y ahora por la noche, porque no podía hacer pam, y me han quitado paroxetina y me harán otra cosa para regular el ánimo. Y creo, me han dicho que igual me la tendrán que subir al regulador de ánimo. El día 10 de abril voy al psicólogo por parte de seguridad social. El psiquiatra privado ya me ha dicho sí, estará bien porque ahí hasta te pueden hacer analítica y que si es necesario pues subirte la pastilla. Y no veas la pastillita, ya es grande, como casi como la una de un dedo gordo. Cuesta tragar. Vienen un paquete de formato de 15 euros. Pero me dijeron que si iba al médico de cabecera, pedía receta, le regresaba a la farmacia, me devolvían la diferencia. Pues nada, pues algún día iré a primera hora y me hagan la receta y por la tarde noche iré a esa farmacia y me devuelvan dinero. Y nada, y vamos informando. Vale, gente, que tenéis de pasar una tarde de domingo y yo voy aquí haciendo, siempre alerta, siempre sentado, tranquilo y relajado. ¿Verdad, Juan? ¿Verdad, Juan? Juan está repitiendo, parece un lorito. Ay, quién es más guapo que a ti, quién es más guapo que a ti, hijo mío, que me ha pasado toda la vida. Es decir, igual un día mamá y yo lo dejamos de estar, pero Juan es lo máximo. ¿Eh? Y tática es excelente, ¿eh? En lo malo y en lo bueno, estar ahí. Vale. Pues nada. Aquí escuchando música tranquila, ahora una pieza de móvil. Vale, ahora sí, cambio corto que me estoy quedando sin voz. Vale, muchachos y muchachas, trataros bien. Todo lo que sea no acabar en el cuartelillo estará bien. Sí, portaros bien, no os paséis. De mañana hay que ir a trabajar y hay que tener las obligaciones de cada uno. Juan tiene que ir a la escuela y papá ya tiene que empezar a trabajar. Vale, ahora sí, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.